Hola, buenos días. Hoy estoy en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera, y se le debe el nombre al barón Alexander von Humboldt debido al agradable clima durante buena parte del año. Este clima es principalmente determinado por las barrancas que existen en el estado. Y es aquí en el municipio de Cuernavaca donde se encuentra el mayor número de barrancas. Desde el año 2015, las barrancas urbanas de Cuernavaca se declararon como zona natural protegida. La zona protegida comprende las barrancas de Aguatlán, Atzingo, Chalchihuapán, Salto Chico, San Antón, San Pedro, El Tecolote y Sopantle, y abarca una superficie aproximada de 369.95 hectáreas. La primera de ellas es el Parque Álvaro Obregón, o mejor conocido como la Barranca de Amanalco. La barranca de Amanalco, durante la década de 1990, fue rescatada construyendo un andador de 300 metros que ha sido acondicionado como paseo turístico. La entrada es a la altura del puente Porfirio Díaz. Se escuchan las aves, el agua que corre entre las piedras, se ven muchos árboles. No te puedes perder la preciosa vista del puente Porfirio Díaz por la parte de abajo, con una arquitectura que sorprende al ser construido a finales del siglo XIX para conectar al centro de la población con la estación de ferrocarril que en aquel entonces se ubicaba en las afueras de Cuernavaca. Aquí hay un puente colgante, pero la verdad se ve muy mal, en muy mal estado. Y bueno, no creo pasar. Thank you.
La Barranca de Manalco es una de las más importantes. Durante la conquista sirvió de defensa natural contra Hernán Cortés, quien finalmente logró atravesarla por el vado de lo que ahora es el Puente del Diablo. El recorrido consiste en ir caminando por los pasillos, observar las raíces de estos árboles. Son árboles propios de la región. Y como les comentaba, hay que ir caminando por los pasillos. Son 352 metros de recorrido. Allá hay otra sección, no sé cómo acceder a para allá. Bueno, creo que es de una unidad habitacional y como que es exclusivo de esa unidad habitacional. Pues ya he caminado bastante, he hecho todo el recorrido, la mayor parte. Pues está bonito el parque, me imagino que anteriormente, cuando no estaba tan un poco descuidado, estaba mucho mejor. La parte de arriba, sobre todo los pasillos de arriba, están muy bien, es decir, el olor está muy bien, el clima, la sombra de los árboles, todo está muy bien. Lo único malo que yo considero es que está un poco descuidado, el agua igual está un poco contaminada. Está un poco solitario, eso sí, y en la parte de abajo el olor es un poquito desagradable, pero igual es aceptable. Bien, es hora de ir a visitar otra de las barrancas, así que ahorita vamos hacia la barranca de San Antón. El ayuntamiento dice que esta barranca, pues igual, ya no es tanto un centro turístico, debido a que es una zona urbana, pues la contaminación se ha ido incrementando poco a poco.
La barranca del Salto de San Antón se encuentra a 1 kilómetro de distancia de la barranca de Amanalco. La vegetación de este lugar está representada por especies características de la selva baja caducifolia y de la vegetación riparia o bosque de galería, en donde destacan especies como amates y el ahuehuete, entre otras. En un predio cercano a este lugar se encontraron 2 piedras basálticas prehispánicas llamadas Lagarto de San Antón, que hoy se encuentra frente al Palacio de Cortés, y la Servilleta, que está desaparecida. Bien, acá se acaba el recorrido. Dice prohibido el paso a toda persona ajena a esta administración, ya que existe el peligro de caída de material rocoso y contaminación de la cascada. Gracias. Pues el recorrido continuaba para allá, allá abajo. Seguía para allá, abajo de la cascada se podría estar allí, y llega hasta allá únicamente. El Salto de San Antón es una caída de agua de aproximadamente 40 metros de altura, y hasta hace unos años era uno de los principales atractivos turísticos de San Antón. Actualmente las aguas están un poco contaminadas y el acceso ha sido restringido a ciertos pasillos. Pero aún así podemos ir a disfrutar del aire fresco, del cantar de algunos pájaros, y sobre todo podemos observar una interesante formación de basalto cristalizado. Hacia arriba de la entrada de la cascada hay muchos viveros. Igual pueden pasar e ir a comprar alguna planta. Bien, esta era la entrada al mirador. Actualmente está cerrada, y esta es la entrada hacia el puente, el puente que estaba sobre la cascada, pero ya no se puede acceder. Bueno, ya ni modos, llegamos demasiado tarde. Es uno de los atractivos turísticos que poco a poco se está perdiendo aquí en Cuernavaca, sobre todo por la población, por el humano, quien ha ido deteriorándolo. Bien.